La reciente inauguración del Centro Cultural Kirchner, coincidiendo con la semana de festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, constituye sin duda un hito en la historia de la ciudad y en el ámbito cultural no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y es este el espacio, el escenario ideal para un programa especial en el cual vamos a disfrutar de un riquísimo diálogo entre la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, y la doctora Alessandra Minichelli sobre políticas y programas culturales que hoy ya cuentan con este centro, el más amplio de la región y uno de los más importantes del mundo. Bienvenidos a esta emisión especial de 40 minutos de RSN. Hoy tenemos un programa especial, estamos transmitiendo el programa 40 minutos desde La Ballena Azul, desde este espacio nuevo que hay en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que tiene un esplendor muy particular y que tiene incluso la particularidad de haber sido el correo argentino, un correo que ya cayó en desuso porque ya nadie envía cartas y tenía que recrearse desde algún lugar. Tenía que poder refuncionalizarse, tenía que poder dedicarse a cumplir otras metas u otros objetivos. Esto fue uno de los primeros sueños que tuvo el presidente Kirchner, que fue crear este centro cultural. Hoy compartimos lindas imágenes, compartimos también una linda rueda de prensa de los dos ministros responsables de llevar adelante esta tarea. Uno desde el lado del continente, como es el Ministerio de Planificación, y otro del lugar del contenido, como es la ministra Teresa Parodi. Hoy tenemos el placer de presentar a la ministra Teresa Parodi, y digo el placer porque nosotros en nuestro programa y desde la comunicación que hacemos en Responsabilidad Social solemos decir que siempre es importante plantearse qué produce cada uno y cuál es su contribución a la sociedad. Y está como de más planteárselo a Teresa, que aparte es una cantautora muy reconocida, ella se llama una cantora del pueblo y como tal ha sido convocada por la presidenta para ejercer esta responsabilidad terrible de gestión. Es un compromiso con el otro que nosotros queremos resaltar. Te damos la bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias por recibir a nuestro programa 40 minutos y charlar un poco de cómo asumiste, qué sentiste en el momento en que te convocaron a esta responsabilidad tan importante. Bueno, te aseguro que fue una conmoción muy grande, por muchas razones. Quizás porque en el ámbito cultural hace años que soñábamos con un Ministerio de Cultura, un ministerio pensado nada más que para la cultura. Cuando la presidenta decide crearlo, nos parece ya de entrada una determinación que no podía venir de otro lugar, que tenía que venir. Si había alguien que debía crear un Ministerio de Cultura, era este proyecto político, justamente por el lugar que ocupa la cultura en este proyecto político, desde el primer momento. Entonces, no caía de maduro que iba a ser este gobierno el que lo iba a hacer. Así que para nosotros fue una celebración muy grande, en todos los ámbitos de la cultura, y para mí en particular, una emoción, me sentí tremendamente honrada de que la presidenta me diga que pensaba que yo debía hacerme cargo de ese primer ministerio. Yo inmediatamente decidí a aceptar el desafío, pero también postergar mi canción, ¿sabes? Porque le quiero dar todo mi tiempo y toda mi energía a esta construcción. Había que seguir con la Secretaría, no pararla porque tenía políticas buenísimas que se venían desarrollando a lo largo y a lo ancho del país y que no podíamos parar ni un solo minuto, pero empezar a armar la estructura de ese ministerio que tanto esperábamos. Dos palabras tuyas a mí me conmovieron mucho cuando iniciaste todo el camino de tu gestión, ¿no? Sí. Uno, esto de yo he surcido el país. Y el otro, el de articular. El surcido en el país, que quiero que lo cuentes también, porque me parece que
a veces surcir es como remendar algo. Y a vos te tocó venir en un momento de revalorizar, ¿no? De poner en valor de todo lo que se había hecho en políticas públicas desde el Estado, darle más contenido, incluso algunos disparadores que ya existían, como programas vinculados a la tecnología, a igualdad cultural, a enamorar. Yo te quiero decir que cuando yo decía surcir, yo recuerdo que el país en muchos momentos de nuestra historia tan fuerte, con tantas idas y venidas, parecía cortado en pedazos, Lali. Y había que juntarlos. Había una poeta amiga que decía, hay que juntarlos uno por uno, besarlos y volverlos a armar unos con otros. Yo me acuerdo eso, cuando ella decía besarlos, me producía una tremenda emoción, ¿no? Pensar eso, en ese país así cortado en pedazos. Y entonces, quizás mi tarea de cantora, después que nos habían quitado todo el tejido social, con la penetración cultural, con el modelo neoliberal a ultranza, con la cultura de lo efímero, y nos dejaron separados y al mismo tiempo no sabiendo dónde oír nuestro propio ser, dónde oír nuestra propia música, dónde ver nuestras propias imágenes, dónde sentirnos representados. Nos seguíamos buscando unos a otros, nunca detuvimos el proceso de la cultura que siguió habiendo en este país. Y entonces, el hecho de trabajar como yo trabajaba, pueblito en pueblito, recorriendo, no importaba dónde, yo quería parar en todos los pueblitos a cantar y a encontrarme con la gente y a recuperar esa necesidad de estar juntos. ¿Sabes? Durante muchos años estuvimos muy solos en el interior. El otro día, cuando la presidenta inauguraba, anunciaba la nacionalización de los trenes, Lali, yo en un momento, mientras ella hablaba, sentí un deseo muy fuerte de llorar, pero de llorar bien. Porque me acordaba de los pueblitos chiquitos que se caían, se morían a lo largo de las vías cuando se decidió que el tren no iba a llegar más. Es más, yo había escrito una canción que decía, el tren traía pero llevaba también la vida, por eso lejos se fue la vida con ese tren que aquella tarde pasó de largo, dejando a todos engalanados y sin visitas en el andén. Porque esa imagen fuertísima de los pueblos que veían pasar y ya no se detenía, o sea, ese pueblo ya no importaba, ahí ya no iba a venir nadie. Esa Argentina devastada, esa Argentina que quedó así, cortada en pedazos, fue recuperada por Néstor Kirchner. Y entonces esa recuperación del país, ese país que otra vez era un todo, ese país que era concebido por un Estado inteligente, que otra vez era un todo, en el que nos llamaban a todos para participar y contribuir en conjunto y para trabajar con el otro de igual a igual. La patria es el otro y ir a buscar al otro para hacer el camino. Ese es el país que recuperó la calle, ¿no? Que en la calle se encuentra con el otro. El país del Bicentenario, de la gente que se miraba, viste que la gente se cuidaba, de la gente en la calle se decía, no pase por acá, cuidado, deje el auto acá, no sé qué. Esta cosa de sentirnos otra vez, importarnos el otro, necesitar al otro para construir, eso es cultura. Quiero que nos cuentes un poco cómo vos estás imaginando la gestión cultural de este centro cultural Néstor Kirchner, con esto que me contabas hace un rato de los proyectos que hay. Vos sabés que yo creo que los espacios como este, los que nos permiten es mostrar la inmensa diversidad que tiene, cultural que tiene este país, la riquísima diversidad cultural. Los espacios como este, pensados por el Estado, nos permiten esa posibilidad y esa gran oportunidad histórica de traer y hacer visible aquí a todos los artistas, a todos los actores protagonistas, quiero decir, en ese sentido la palabra actor, que hacen la cultura, porque la cultura es un hecho vivo, es un hecho, el pueblo hace la cultura. Los artistas son los emergentes de ese hecho vivo que transcurre entre nosotros y que es imparable.
muchas veces intentaron taparla, ningunearla, ignorarla, bastardearla inclusive, dejarla como al costado, ¿no? Imponiendo desde arriba, con la penetración cultural muy potente, con la globalización, imponiendo desde arriba la cultura de lo híbrido. Sí, un deber ser ficticio, sí, figurativo. Y nunca lo original de cada lugar, claro, nunca respetando esa diversidad. Nunca, ¿no? Exacto, la originalidad, ¿no? De las mezclas distintas que tiene nuestro territorio. Claro, claro. Y que además ha florecido y ha generado respuestas culturales extraordinarias en todo el país, en toda América Latina. ¿Qué va a hacer el Ministerio? ¿Qué va a hacer el Ministerio con este espacio? Hacer visible eso. La posibilidad desde el Estado de ir a buscar estos circuitos maravillosos que generan los mismos protagonistas que no han cesado nunca, darle las herramientas necesarias y potenciarlos. Proponerle eso a la gente, eso a los creadores. Vengan, mostremos aquí quiénes somos en el interior del país, cómo estamos pensando la Argentina desde tan distintos lugares. Y cómo podemos dialogar entre nosotros mismos y crecer de otra manera cuando somos mirados, cuando somos escuchados, cuando somos visibles. Entonces, hay un montón de programas que nosotros ya estamos desarrollando que se llaman diálogos, puentes, es decir, la palabra huella argentina, música interior, para hablarte de la música en este caso, pero también en todas las áreas, que es convocar a los artistas del interior, inclusive a que piensen ¿qué quieren hacer en este maravilloso, magnífico lugar que se abre, que tiene una amplia gama de posibilidades? Te diría que todas. Las de hacer teatro formal a la italiana o informal, ópera formal o informal, música de todas las formas, en todos los lugares de este increíble palacio y de toda esta construcción más moderna que convive con tanta naturalidad en el mismo espacio, que son en sí mismas obras de arte, te permiten imaginar a un hecho artístico. Ayer, cuando la presidenta recorría rincones de este lugar, el arte florecía naturalmente. Vos pagabas, ponías un piano, alguien tocando, la magia del lugar inmediatamente convertía eso en un hecho artístico y podía haber habido un montón de personas disfrutando de ese goce estético de ver la cultura. Como la debemos ver, es decir, cuidada y mostrada en toda su dimensión, ¿no? Con toda la oportunidad, dándole toda la oportunidad de expresarse al artista y cuidándolo en todos los sentidos. Entonces me parece que este lugar es extraordinario. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Juan Patricio Mussi, liderazgo joven para el país que viene. Además, experiencias ejemplares en RSE y de leyes cómo andamos, legislación en RSE. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fonres. Seguimos con la segunda parte del diálogo entre Teresa Parodi y la doctora Alessandra Minichelli con temas como la convivencia en la figura de la ministra, de la funcionaria y del artista, y de la posibilidad de sumar distintos actores sociales a los programas y políticas culturales. ¿Por qué no canalizar acciones de responsabilidad social a través de la cultura? ¿Por qué no hacer fondos de inversiones culturales? ¿Por qué no sentarse así como los artistas con Teresa Parodi a decirles, bueno, nosotros somos empresarios, nosotros somos una organización de la sociedad civil, nosotros somos un sindicato, una cooperativa y estamos para apuntalar desde este lugar también la acción cultural? Esto de poder alinear todo el esfuerzo que ha hecho el Estado en políticas públicas vinculadas a la cultura, sí, de crear un ámbito físico o un espacio como este y a su vez convocarlos también a ellos para que se sumen a complementar lo hecho, ¿no? Yo creo que eso es
es ahora es más importante que nunca. Como necesario. Es muy necesario. Mm. Llamarlos para justamente desde acá pensar juntos cómo podemos trabajar para que este espacio tenga una administración, si querés, mixta, es decir, con grupos privados que tengan de verdad intención de apostar a la cultura argentina. Y manteniendo eso de la universalización, del derecho a que todos puedan venir. Porque la inclusión es. Pero obviamente buscando una gestión que los comprometa desde ese lugar también, ¿no? No, que los comprometa. Claro. Claro, porque hay muchas empresas que están como todavía muy acostumbradas a hacer algo muy simbólico en responsabilidad social o algo muy figurativo, pero no a que sean convocados en serio para decirles, bueno, mira, el abanico que tengo de propuestas desde políticas públicas culturales es este. ¿Cuál sería tu lugar? ¿Dónde te identificás? ¿Cuál sería tu aporte? Yo creo que el día que pase eso va a ser extraordinario. Ser un paso que daremos en nuestro propio crecimiento. Sí, ¿no? Fíjate que hay en muchas partes del mundo donde esa experiencia existe. Y da resultados extraordinarios. Y da resultados maravillosos. Entonces me parece que nosotros ahora, inclusive teniendo este lugar, por ejemplo, podemos hacer las primeras, a lo mejor, experiencias, si querés, para profundizar esto. ¿No? Llamar y buscar y proponer que vengan para que podamos compartir una forma diferente de trabajar para la cultura argentina. Y Teresa, yendo a algo más personal, ya que bueno, dejaste de cantar porque sos ministra y sos cantautora, ¿no se te ocurrió un nuevo tema para contar esta experiencia tuya? ¿No se te tirar unas líneas de una canción que cuente a Teresa, ministra de Cultura, o recrear otro país? Escribí muchas canciones en este tiempo. Es muy loco porque estoy tantas horas, pero la emoción permanente de las cosas que pasan con la gente, con la gente que se va acercando, con la gente que pone expectativas acá, con la alegría con que celebran cómo este proyecto nacional y popular los ha incluido y sienten que verdaderamente tienen un lugar. Por ejemplo, hicimos una experiencia en el interior con un grupo de músicos en un programa que tenemos que se llama Huella Argentina. Y después vinieron los músicos a contarme lo que les pasó. Y de golpe, cuando me contaban, se emocionaban ellos, se emocionaban. Dice que terminaron, en ese encuentro, terminaron cantando y llorando. Porque sentían que era posible ser escuchados, ser valorados por su quehacer, por su propuesta. Me motivó a escribir, te digo de verdad, una canción que la cantaré después, donde les quiero contar a ellos eso. Qué hermoso es para alguien que también es del campo popular poder estar en un espacio ocupando un sitio con un trabajo, hermoso trabajo, de poder crear esos lugares donde ellos puedan hacer lo que tienen que hacer. Como a ver, generacionalmente a mí ya me toca hacer eso. Claro. ¿Entendés? Esta sensación. Vos tenés que contribuir desde ahí a este claro, empoderamiento de lo que se ha logrado en el país. Y así vale la pena. Y contarlo, porque sos un trovador en definitiva. Exactamente. Claro. Y cómo además encontré, te lo quiero decir, Lali, viste que vos desde afuera. Yo hace un año que estoy acá dentro del gabinete de la presidenta. Yo de afuera veía el equipo, toda la gente que integra su gabinete, eso. La veía junta, la veía trabajando, la veía articulada. Pero ahora lo comprobé. Porque ahora llegué y todos inmediatamente me llamaron. Con Julio Bebido hicimos. Desde el primer momento Julio me citó, me llamó, me incorporó, me propuso y empezó a articular conmigo en la mayor naturalidad como si hubiéramos trabajado toda la vida. Lo mismo me pasó trabajar con Cileoni, trabajar con Alicia, con Débora Jordi. Vamos a tener aquí una tienda de diseño, el buen diseño que tiene, En este espacio, ¿cómo no va a estar el diseño argentino, que es parte de la cultura argentina? Parte de la cultura, claro. En este lugar. Por eso creo que cuando sentí eso, cuando me di cuenta que también pasaba eso,
que era verdad eso que uno podía intuir de afuera, pero que yo lo comprobé trabajando con todos, es que siento que de verdad estamos dejando una huella profunda, este proyecto está dejando una huella irreversible en la historia argentina. Si querés leer, ver, escuchar más contenido sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Volvemos a La Ballena Azul, la imponente sala sinfónica de este Centro Cultural Kirchner, para compartir este último tramo del diálogo entre la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, y la presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, Alessandra Minichelli. ¿Vos imaginás que tiene que quedar ya alguna instalación que defina el futuro de para dónde ir, más allá del empoderamiento De la gente. Personas, de la gente, de los artistas, de su presencia en registros culturales o en huellas o en tus programas, pero una continuidad, algo que... Yo creo que como el empoderamiento va a hacer que esa continuidad exista, va a garantizar la continuidad. Sí. Pero más allá de eso, creo que aquí hay que dejar políticas a largo plazo. Claro. Porque, y justamente en lo cultural es muy importante dejar políticas a largo plazo. Claro, por la interacción que hay con otros países. Convenios no solo con otros países, sino también con el interior. Claro, claro. Que no se pueden cortar así alegremente, digamos, porque la misma gente ya lo siente suyo y los va a reclamar. Uh-huh. La Secretaría tenía programas extraordinarios que el Ministerio continuó y que son los que vamos a aplicar también acá. La continuidad del Estado. Exactamente, la participación de ese Estado inteligente, claro, que no es hegemónico, digamos, que no aplasta, sino claro, todo al contrario, un Estado que queda comprometido, que queda cuidando, salvaguardando y estando atento al bien común, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que me parece es que yo estoy convencida, lo siento, esto lo digo a título personal, pero lo siento en la calle, en la gente, es que tiene que ser así, porque me parece que la visibilización que se hizo desde el kirchnerismo, desde el gobierno, el Proyecto Nacional y Popular, desde el primer momento de la cultura, en todas sus formas, ha quedado también plasmada en leyes, la ley. Claro, leyes claro, muy claro, poderosas. De muy claro respeto pero a la claro, identidad cultural, la así como a la identidad claro, territorial y a la diversidad de cada exactamente, región. Esas claro, leyes están y la gente las conoce, las sabe de ellos, porque además, no nos olvidemos que Néstor Kirchner nos llamó desde el primer momento a hacer también colectiva. Hubo discusiones para generarlas. Exactamente, claro, foros para pensar, sí, claro, foros para discutir. Si ahora circunstancialmente están detenidas por alguna cuestión judicial, es momentáneo. Sí, sí, la ley de medios es un ejemplo de eso. Claro, claro, claro. Pero fíjate que la ley de la música, que también es de este gobierno, el que crea el Instituto Nacional de la Música, también se desarrolló así, con foros en todo el país. Sí, claro. Y ahora estamos trabajando la Ley Federal de las Culturas. Hicimos 46 foros en todo el país para incluir todas las voces y todas las comunidades culturales que tiene Argentina. Eso es extraordinario. Eso es un proceso de cambio muy grande. Ese es un cambio cultural. Es de la dinámica de la cultura que hablábamos recién. Exactamente. Claro. En permanente movimiento. Es claro. Es por eso es que es un hecho vivo extraordinario que el Estado debe seguir, cuidar y darle todas las herramientas necesarias. Y indudablemente eso se logra con un Estado presente, dándose cuenta y advirtiendo en qué hay que corregir, en qué hay que cambiar, qué hay que hacer. Claro. Sí, es por acá, no sé qué. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar algo, una anécdota de Néstor. Nosotros los músicos, había una ley vieja de la música que nadie quería y de golpe la reglamentó. Le pedimos una reunión, nos recibió. Éramos una multitud, ¿no? Y entonces nos escuchó y dijo, bueno, tienen razón, yo creí que les hacía bien, no les hice bien. Muy bien, está perfecto, lo dejamos ahí, la pelota está en la cancha de ustedes, hagan una ley a su medida y vuelvan. O sea, nos enseñó ahí a trabajar para nosotros mismos. Y finalmente finimos con esa ley y tenemos el Instituto Nacional de la Música. Y como no podía ser de otra manera, lo tenemos con este gobierno. Es decir, te quiero decir, a esto nos acostumbraron. A esto ya estamos. Este es el cambio cultural que se produjo. Las políticas a futuro que existieron siempre, el futuro ya está aquí. Las nuevas generaciones ya se empoderaron.
Por eso estoy confiada en que este proyecto de país va a seguir, porque nos hace bien. Bueno, fue un placer, la verdad, conversar con vos, Teresa. Muchas gracias, un placer haber recorrido el centro hoy con vos, haberte escuchado. Para nosotros nos parece muy importante el eje de la cultura en la temática de la responsabilidad social y tu testimonio realmente lo valoramos muchísimo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, querida. Para mí también fue un placer saludar, charlar y compartir lo que compartimos hoy acá. Y así llegamos al final de esta emisión especial de 40 minutos de RCE desde el Centro Cultural Kirchner. Gracias por habernos acompañado. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de culumí preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear.